Z y muchos Seats. Pero qué. Eso te pasa por despertarme de mi sueño fabuloso, puto tío de los cojones. Oh, ¿cómo estáis, chicos? Me importa un huevo, hoy les enseñaré lo que hago por las mañanas de lunes a jueves, porque los findes me hago muchas pajas y sueño con muchos Seats XD. Si veo apoyo, daré lo que hago por las tardes. Obviamente, lo primero que hago todos los días es desayunar, espera un segundo. Mierda, se me olvidó que no tengo comida ni agua en esta casa. Bueno, saldré a dar un paseo para olvidarme de esto. Cogeré mi coche con propulsores que le robé a un tío en la playa. No sé por qué me da la impresión de que mi tío gilipollas le hizo algún cambio y yo no me he dado cuenta. Bueno, lo usaré de todos modos. Oh, mira, una etiqueta, dice, warning, este vehículo es una time machine. Joder, menos mal que estudie Span English en el cole XD. Bueno, con que este coche es una máquina del tiempo, ¿eh? La probaré. Viajaré 5 minutos adelante. Puede volar agria. Guau, me gustó. Bueno, ahora me iré a dar un paseo. Milímetros más tarde. Joder, se me acaba de ocurrir una gran idea para enseñarles lo que hago por las mañanas. Voy a salir ya de este coche. Bueno, yo lo llamo como un deporte, se llama Masacres, creado por Carl Johnson. El deporte se juega con al menos 50 personas, el que más personas mate es el que gana. Fácil, ¿no lo creen? Bueno, la idea es que voy a ir a la base militar a robar un caza y hacer el deporte por San Fierro. Allá voy. Unas horas más tarde. Bien, ya estoy en la puerta de la base, de lo que he dado cuenta es que seré buscado por la policía, la Guardia Civil, el FBI, los SWAPs, los Marines, la CIA, la NASA, y como medida extrema por el ejército de Rusia. Como que me da igual todo eso, lo haré como si nada ya que tengo una casa donde esconderme. Nos vemos adentro. Pero que, no. Atención, a todas las unidades, CJ se ha colado en la base militar. Solicito ayuda interna y externa de todos los equipos de emergencia. Vamos de policías. Vamos a morir. CJ, no te escaparás tan fácilmente de nosotros. Vamos, seguidle, no dejéis que escape. Bien, ahora que ya los tengo distraídos, robaré ese caza. Bien chicos, ahora me divertiré un poco matando a casi 5000 personas. Cuatro horas de masacre más tarde. Uf,
La masacre estuvo entretenida, creo que maté a unas 6200 personas y me he divertido bastante. Bien chicos, hasta aquí este video, espero que os haya gustado mucho y que os suscribáis a este canal, hasta el próximo video. Bien chicos, antes de que el video termine, un aviso. Si ya no veis como más introducciones así como de algo, es que este episodio es la secuela del otro, ¿vale? Nada, perdona por esto y nada, hasta el próximo video.